Yo venía por el arroyo. Soy muy buena en esto, ¿eh? Pero viste la piedra, esa, justo esa. ¿Quién la puso ahí? Es indignante, no puedo creerlo. Así se salpica cualquiera. Pero vos también. ¿Quién sos? ¿Qué hacías justo acá? Soy Pehuen. Buscaba un lugar donde germinar. Y resulta... ¡Ay, qué lindo! Yo soy Gota. ¿Y buscaste por muchos lados? Recorriste bastante, me imagino. Sí, por acá y por acá. Vos necesitas viajar por la provincia. ¡Al agua! ¡No! ¡La semilla de la cara no me hago! ¡Bienvenido a Neuquén! Neuquén es una gran ciudad, ya somos más de 200.000 habitantes. Todos los años llegan turistas argentinos y extranjeros dispuestos a conocer la ciudad y la provincia. Tenemos dos ríos, el Neuquén, que significa fuerte en mapuche, y el Limay, que significa transparente. En sus costas hay balnearios y rincones increíbles para recorrer, bañarse o pescar. En sus aguas se puede navegar en kayak, canoas y lanchas. El centro de la ciudad también es muy bonito y hay mucho para hacer. Pero lo que más me gusta es visitar los museos. Hay varios museos, entre ellos está el Museo Histórico Municipal Dr. Gregorio Álvarez. Ahí hay exposiciones sobre el ferrocarril, el folclore local y la historia del Neuquén. Aunque donde más voy es al Museo de Bellas Artes. Ahí hay obras de artistas locales, nacionales e internacionales. A veces no entiendo algunas cosas, pero siempre hay gente que me ayuda a aprender. Aunque es muy árida, la verdad me gusta mucho. Y mirar el valle desde arriba es impresionante.